And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Bienvenidos todos, la espera ha terminado y las acciones en la cancha serán sin duda emocionantes. Este es un partido imperdible en todos los sentidos, muy esperado y muy publicitado. No se me ocurre un mejor lugar para estar en este momento. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido, ni se esperan. Consigue el pase. ¡Qué buena bola la han colocado! Pase cruzó. ¡Qué cabezazo bestial! ¡La gente se vuelve loca en la tribuna! ¡Mira nada más quién la hizo! ¡El jugador estrella ya dejó su huella en el partido! Pues no nos llevó mucho tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara. Ya van ganando 1-0. Ni buenos días, nos dijeron. Así es como se debe cabecear. ¡Magnífico! Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción. Y envió la pelota. ¡Dispara desde aquí! Mateus. La alternativa ahora pasa para ellos. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Busca colarla. ¡Es un error terrible! ¡Va a disparar! Eso lleva su gran total a 10 goles, así comienza a crecer una estrella. Un verdadero animal de rapiña, agarró ese rebote y lo terminó clavando. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás, no se ponen de acuerdo en cómo marcar. Son 2 goles ya sin recibir respuesta. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Busca a su delantero. ¡Qué bien la hiló! Jugada interesante. ¡Qué bien la recibió! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Gol! ¡Qué golazo! Esta fue una definición de crack. Sacan del medio. Tan solo un gol lo separa. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. No me cae el 20, ¿cómo fue que la falló? Bien dicen que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Los fanáticos, señor Martinoli, se lo quieren merendar. Esto demuestra que hasta los profesionales se pueden equivocar. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Alaba. Mbappé. ¡Qué parada de Schmeichel! Va directo al arco. Bernardo Silva. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Muy buen intento, reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. Mbappé. Los equipos van muy igualados y ninguno quiere ceder. Milagrosamente le llega directo el balón. El centro va hacia el segundo poste. Álava. ¿Qué acaba de suceder? ¡Eto! ¡La agarró sabroso! ¡Gol! ¡Entró, señoras y señores!
en la importante ventaja de 2 goles. Una pequeña distracción y le sacan provecho. Solo vas a meterte en problemas haciendo eso. No tengo palabras. Una pizca de indecisión puede hacer que todo se tuerza. Lograron una diferencia de 2 goles. El rival ha dado muy poca batalla y ha sido anulado con eficacia. Y va para adelante. Eto'o. Eto'o. Un buen pase y esta podría ser la buena. Beckham. Qué bárbaro, una gran salvada de Courtois. Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Esta es la buena. Aquí le va a dar. Barcelona puede contraatacar si se da prisa. Siempre existe peligro de que esto suceda. Alaba. Fred. Díaz. Sucesión rápida de pases. Bernardo Silva. Cerca, simplemente cerca. Vaya descuido. Genera la... Impacta al arco. Siguen sin poder anotar, están fallando todo. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol.